Hola a todos, soy Dino Viñetas Jax. El día de hoy hablaré sobre qué es la tanatosis, así que comencemos. La tanatosis, también llamada muerte aparente, es un comportamiento en el que los animales adoptan la apariencia de estar muertos. Es un estado inmóvil desencadenado con mayor frecuencia por un ataque depredador y se puede encontrar en una amplia gama de animales, desde insectos y crustáceos hasta mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. La muerte aparente está separada del comportamiento de congelación observado en algunos animales. La muerte aparente es una forma de engaño animal considerada como una estrategia antidepredador, pero también puede ser utilizada como una forma de mimetismo agresivo. Cuando es inducido por humanos, el estado a veces se conoce coloquialmente como hipnosis animal. El registro escrito más antiguo de hipnosis animal se remonta al año 1646 en un informe de Athanasius Kircher en el que sometió pollos. La inmovilidad tónica es un comportamiento en el que algunos animales aparentemente se paralizan temporalmente y no responden a los estímulos externos. La inmovilidad tónica generalmente se considera un comportamiento antidepredador porque ocurre con mayor frecuencia en respuesta a una amenaza extrema como ser capturado por un depredador. Algunos animales lo utilizan para atraer presas o facilitar la reproducción. Por ejemplo, en los tiburones que exhiben este comportamiento, algunos científicos lo relacionan con el apareamiento, argumentando que la mordedura del macho inmoviliza a la hembra y, por lo tanto, facilita el apareamiento. A pesar de las apariencias, algunos animales permanecen conscientes durante la inmovilidad tónica. La evidencia de esto incluye el movimiento de respuesta ocasional, la exploración del entorno y los animales en inmovilidad tónica que a menudo aprovechan las oportunidades de escape. En la literatura se prefiere la inmovilidad tónica porque tiene connotaciones neutras en comparación con la tanatosis, que tiene una fuerte asociación con la muerte. La inmovilidad tónica es diferente del comportamiento de congelación en los animales. Un ciervo en los faros y una zarigüeya haciéndose el muerto son ejemplos comunes de un animal congelado y haciéndose el muerto respectivamente. La congelación ocurre temprano durante una interacción depredador-presa cuando la presa detecta e identifica la amenaza, pero el depredador aún no ha visto a la presa. Debido a que la congelación ocurre antes de la detección y se usa para camuflar mejor a la presa y evitar que el depredador ataque, se considera un mecanismo de defensa principal. La inmovilidad tónica ocurre después de que el depredador ha detectado o entrado en contacto con la presa y probablemente se use para evitar un mayor ataque del depredador o el consumo de la presa. Debido a que la inmovilidad tónica ocurre más tarde en la secuencia de ataque del depredador, se considera un mecanismo de defensa secundario y, por lo tanto, es distinta de la congelación. Aunque los animales congelados se vuelven rígidos, a menudo permanecen erguidos y no cambian de postura mientras están congelados, mientras que durante la inmovilidad tónica, los animales a menudo se vuelven rígidos y cambian de postura. El comportamiento de congelación y la inmovilidad tónica son similares en el sentido de que ambos pueden inducir bradicardia, pero la respuesta de congelación puede ir acompañada de una frecuencia respiratoria rápida o aumentada, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial e inhibición de la digestión, dependiendo de si el sistema nervioso simpático o parasimpático está activado. Por el contrario, junto con la bradicardia, los vertebrados en inmovilidad tónica a menudo reducen su frecuencia respiratoria o sacan la lengua, lo que distingue aún más este comportamiento de la respuesta de congelación. Con fines defensivos, la tanatosis depende de que el perseguidor deje de responder a su víctima, ya que la mayoría de los depredadores solo capturan presas vivas. En los escarabajos, los experimentos de selección artificial han demostrado que existe una variación hereditaria en la duración de la simulación de la muerte. Aquellos seleccionados para duraciones más largas de simulación de muerte tienen una ventaja selectiva sobre aquellos con duraciones más cortas cuando se introduce un depredador, lo que sugiere que la tanatosis es de hecho adaptiva. En la serpiente de nariz de cerdo, un individuo amenazado rueda sobre su espalda y parece estar muerto cuando es amenazado por un depredador, mientras que un líquido volátil maloliente resuma de su cuerpo. Los depredadores como los gatos pierden interés en la serpiente, que parece y huele muerta. Una de las razones de su pérdida de interés es que se evitan los animales
animales que huelen a podrido como precaución contra las enfermedades infecciosas, por lo que la serpiente en este caso está explotando esa reacción. Las crías recién nacidas también muestran instintivamente este comportamiento cuando las ratas intentan comérselas. En los mamíferos, la zarigüeya de Virginia es quizás el ejemplo más conocido de tanatosis defensiva. Jugar a la zarigüeya es una frase idiomática que significa pretender estar muerto. Proviene de una característica de la zarigüeya de Virginia que es famosa por fingir estar muerta cuando se siente amenazada. Este instinto no siempre da sus frutos en el mundo moderno. Por ejemplo, las zarigüeyas que se alimentan de animales atropellados pueden usarlo en respuesta a la amenaza que representa el tráfico que se aproxima y posteriormente terminar como animales atropellados. El consejo habitual para los humanos que intentan sobrevivir al ataque de un oso pardo es acostarse boca abajo, cubrirse la cara con las manos, los brazos o los codos y hacerse el muerto. Esto se hace con la esperanza de que el oso se aburra y se aleje después de un tiempo. Hacerse la zarigüeya también puede significar simplemente pretender estar herido, inconsciente, dormido o vulnerable, a menudo para atraer a un oponente a una posición vulnerable. La tanatosis también se ha observado en muchos invertebrados, como la avispa Nasonia vitripennis y el grillo Grillus bimaculatus. En la especie de araña Pisaura mirabilis, las arañas macho a menudo realizan elaborados rituales de entrega de regalos y tanatosis para evitar que las arañas hembras se las coman durante el apareamiento. Los estudios han demostrado mayores posibilidades de éxito en el apareamiento con hembras para los machos que fingen la muerte con más frecuencia que para los machos que lo hacen menos. Los nimbocromis, endémicos del lago Malawi en el este de África, son grandes peces depredadores para quienes la tanatosis es una forma de mimetismo agresivo. Este pez se acostará de lado sobre los sedimentos del fondo y asumirá una coloración manchada. Los carroñeros, atraídos por lo que parece un pez muerto, se acercarán al depredador para investigar. Nimbocromis livingstoni luego abandona la tanatosis, se endereza de nuevo y se come rápidamente a cualquier carroñero que tenga la mala suerte de acercarse demasiado. También se ha observado una estrategia similar en el cíclido africano Lamprologus lemairi del lago Tanganica y en el cíclido chaqueta amarilla centroamericano Paracromis firedixtali. Por lo tanto, se supone que la inmovilización defensiva jugó un papel crucial en la evolución del apego padre-hijo humano, la atención sostenida y la sugestionabilidad, el sueño de movimientos oculares rápidos y la teoría de la mente. La inmovilidad tónica se considera una respuesta potenciada por el miedo, inducida por la restricción física y caracterizada por una capacidad de respuesta reducida a la estimulación externa. Se ha utilizado como medida en la evaluación del bienestar de los animales, en particular de las gallinas, desde 1970. El fundamento de la prueba de inmovilidad tónica es que el experimentador simula un depredador, provocando así el antidepredador respuesta. El precepto es que el animal de presa finge estar muerto para poder escapar cuando o si el depredador relaja su concentración. Las aves que fingen la muerte a menudo aprovechan las oportunidades de escape. La inmovilidad tónica en las codornices reduce la probabilidad de que las aves sean depredadas por los gatos. Para inducir la inmovilidad tónica, se sujeta suavemente al animal sobre su costado o su espalda durante un periodo de tiempo, por ejemplo 15 segundos. Esto se hace sobre una superficie firme y plana o, a veces, en una cuna de restricción en forma de V o U especialmente diseñada. En los roedores, la respuesta a veces se induce pellizcando o colocando una pinza en la piel en la nuca. Los científicos registran comportamientos como el número de inducciones necesarios para que el animal permanezca quieto, la latencia de los primeros movimientos importantes, la latencia de los primeros movimientos de la cabeza a los ojos y la duración de la inmovilidad, a veces denominada tiempo de enderezamiento. La inmovilidad tónica se ha utilizado para demostrar que las gallinas en jaulas son más temerosas que las que están en corrales. Las gallinas en el nivel superior de las jaulas en baterías son más temerosas que las que están en los niveles inferiores. Las gallinas llevadas a mano son más temerosas que las gallinas transportadas en un transportador mecánico, y las gallinas que se someten a tiempos de transporte más prolongados son más temerosas que las que se someten a un transporte de menor duración. La inmovilidad tónica como herramienta científica también se ha utilizado con ratones, gerbos, cobayos, ratas, conejos y cerdos. Y bueno, amigos míos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Adiós.